desde República Dominicana, tierra de avivamiento, con un mensaje impactante para las naciones, a través de los medios digitales, Cámaras Internacional de Avivamiento, presenta. Efesios capítulo 5, verso 13. Mas todas las cosas, si alguien está cerca de usted, dile: no me detengas. Dígalo con su boca, dile: no me detengas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz son puestas. Son hechas manifiestas, porque la luz es que manifiesta todo. Por favor, alguien que tú le vea la cara de bendecido, dile: se va a manifestar lo que real es. Dígaselo a alguien, por favor. Dile: lo que no es, no se va a ver. Daba Shendro Bosodarama. ¿Alguien está listo para algo poderoso hoy? ¿Alguien está listo? Mira a ver si hay alguien al lado tuyo que no quiere manifestar lo que es. Procura que el que esté cerca esté listo para esto. Hay un aspecto, estoy con mi esposa, esa negrita que está ahí, mis hijos. Bueno, hay un aspecto de fe que tiene que ver con los cambios que Dios establece en el lugar donde Él quiere hacer algo grande. Uno, tiene que ver en que Dios nunca te va a entregar algo poderoso hasta que tu luz no pueda irradiar lo que tú dices. Por favor, alguien tome esta palabra. Dos, debes saber que la palabra evidenciar no viene para personas que quieren proyectar su nombre. Por favor, dile a alguien: tu nombre no se necesita. Dígaselo a alguien, dile: tu nombre no se necesita. Por eso era que los griegos decían: tú no puedes ser evidenciado hasta que tu nombre no desaparezca. Debe entender que antes que comience a evidenciarse lo que tú ores, tu nombre tiene que desaparecer primero. Ahí es donde Dios te entra, por favor. Es que Pablo estaba hablando ahora y estaba enfrentando el problema del presente. El problema del presente consistía en que alguien quería que lo conocieran, pero hay otro que estaba diciendo: yo no quiero que me conozcan, yo quiero que me evidencien. Alguien debe tomar la palabra aquí hoy. Yo escuché que el profeta dijo ahorita, nadie, tú no puedes llegar a ningún lugar si no hay un profeta que te da la palabra. Hay personas que están escondidos y viene de una expresión. Por favor, esto no es para todo el mundo, esto no es para gente. Imagínate, tú quieres que te evidencien y te esté escondiendo a cosas minúsculas. Hay alguien que escribió y dijo, por favor, alguien que está al lado tuyo, tómalo de la mano. Hay alguien que escribió y dijo: tú nunca podrás ver aquello que tú quieres alcanzar hasta que tú no puedas destruir en lo que otro quiere establecer. Alguien tiene que tomar esta palabra aquí hoy. Yo quiero que tú sepas que hay un hombre que comprendió esto. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque lo único que te saca, lo único que te expone es la luz. Y hasta que la luz no te cae encima, no importa que te pongan la mano si la luz no te ha caído encima. Yo descubrí unos principios muy finos, unos principios muy poderosos. Y estos principios tienen que ver no solamente con que Dios te haga el milagro, sino tienen que ver con que tú te pongas donde la luz te puede alumbrar. Por eso la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Ah, por favor, alguien está aquí hoy. Lo que estoy diciendo es que hay alguien que, aunque quiere hacerse notar, él no sabe que no existe. Leinster dijo: tú no puedes pelear con alguien que no existe. Porque si tú peleas con alguien que no existe, tú lo estás sacando a la existencia.
Hay gente que quieren pelear contigo, pero son oscuridad. Cuando Dios te dice te voy a honrar, Dios te está diciendo te voy a alumbrar donde quiera. Por eso es que los hebreos decían: si la palabra te alumbra, la oscuridad no te hace daño. Ahí es donde el salmista dice: la palabra es lumbrera mi camino. Lo que estoy diciendo es que donde tú pisas, antes de tú pisar, hay una palabra que está atrapando. Acércate a alguien, dile: me cayó la luz. ¿Dónde está el problema aquí? El problema aquí es que tú quieres recibir algo, que tú no estás listo para soltar algo. Y tú nunca podrás recibir la gloria que tú pides hasta que no suelte el espacio que ella necesita. Un hombre llamado David Brainerd. Aquí hay uno que se llama David Biel, pero había uno que se llamaba David Brainerd. Tú sabes que yo descubrí, por favor, atiende eso. David Brainerd dijo: si Dios es el que evidencia, tomando como base el verso que leímos de Efesios capítulo 5, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia. David Brainerd escribió y dijo: ya yo sé por qué hay gente que yo nunca lo veo. No lo puedo ver porque la luz no lo ha puesto en evidencia. Hay gente que ellos quieren que tú lo veas, pero la luz te lo tiene escondido. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que David Brainerd sabía que Dios no puede violar sus propios principios. Y como Dios no violenta sus propios principios, hay personas que ellos están tratando de salir a la luz, pero hasta que la luz no te saque, no haga esfuerzo, que nunca lo va a lograr. Porque la evidencia es un acto de fe, pero es un acto, por favor, deje su mano arriba, es un acto de manifestación, de accionar. David Brainerd fue el único misionero, 1718, el único misionero que estuvo frente a los Pieles Rojas. Tú nunca podrás traer una gran evidencia si no te metes en un gran problema. Porque lo que te hace reconocer no es que tú hagas lo que todo el mundo hace, es que tú tienes que tener algo diferente. Y es la palabra crop, por favor. Alguien que tú le vea la cara de profeta, dile crops. Es la palabra, oye, es la palabra, Dios lo hizo. Es el mismo concepto, viene del Kratos, milagro. Hay alguien que vino a este lugar y está seguro que Dios va a hacer algo con él. Hay una mujer que está consciente que Dios va a hacer algo con él. Pero la gente le dijeron: David, si tú te metes donde están los Pieles Rojas, te va a morir. Yo quiero que tú entiendas algo, y aquí viene el milagro. Es que nunca habrá evidencia si no hay algo que atente contra tu vida. Oh my God. Alguien tiene que tomar esto aquí hoy. Yo creo que en este lugar hay gente que el diablo lo está amenazando. Pero mientras más el diablo te amenaza, más la palabra revelada te alumbra. Acércate a alguien, dile: me están alumbrando. Dile: me están alumbrando. Acércate a alguien que esté más loco que tú, dile: me están alumbrando. Yo entendí entonces el segundo aspecto de este verso. Es que todas las cosas, me di cuenta que en cada tiempo Dios levanta una mujer en cada barrio, en cada ciudad, en cada nación, en cada familia. Dios levanta a alguien que lo alumbra. El entender lo que es la evidencia de la luz y comprender lo que es la manifestación de la fe te lleva a ti a entender que hay muchas personas que adoran a Dios, pero Dios a todos no lo escucha. Segundo,
me dio a mí entender que muchas personas dan la palabra, pero no muchos poseen la palabra. Alguien tiene que tomar eso hoy. Tercero, me dio a mí entender que muchas personas reciben la gracia, pero hay otros que son transmisores de gracia. Al que está cerca tuyo, dile: de lo que tengo te voy a transferir. Yo creo que hay alguien que Dios le va a hacer algo poderoso. Al que está cerca tuyo, dile: o te prende o te prendo yo, porque tengo una gracia encima, tengo un poder sobre mí que está listo para tocarte. Lo que estaba oscuro se va a esclarecer, el milagro va a suceder. Hay alguien, el cielo se va a abrir el cielo, se va a abrir el infierno y va a tener que tragarse a sus demonios. La baba shataraba. Ley Neve. Ahora, Brightner. David. Voy a dejarlo así, hijo. Lo voy a dejar así. David. No vaya. Y esta es la palabra que él dice: si estoy oscuro, me matan. Pero si estoy claro, ya estoy protegido. Yo vine a declarar que aquí hay gente que ya están protegidos. Pastor, como yo sé que estoy protegido, esta es la expresión que Brightner utiliza. Y él dice: tú no puedes saber si Dios te protege si tú siempre te cuidas. Hay gente que yo no lo quiero cerca de mí. Ellos se están cuidando de todo. Pero David Brainerd dice: ¿cómo yo sé que tengo un Dios si no puedo caminar donde la gente, nadie camina? Hay alguien que está aquí hoy. Al que está al lado tuyo, tómalo de la mano. Dile: sacúdete. El diablo te quiere detener, pero no te va a detener. Satanás te quiere detener. Le bobo shadarababa. Agarra a alguien de la mano, dile. Si tú no estás para probar lo que eres, quítate de al lado mío. Escucha. Estoy aquí. Los hebreos dicen, no se puede evidenciar lo que no existe. Pero ellos dicen: lo que no se quiere evidenciar es porque sabe que no es. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que es probable que tú estás sentado con alguien que no se quiere evidenciar porque sabe que no es. Pero el que sabe que es, por eso Brechner decía: tú quieres saber si Dios me llamó, dile al diablo que me espere en el camino. Yo nunca había escuchado una palabra tan poderosa. David, te van a matar. Y él dice: dile al diablo que me espere en el camino, porque él va a saber si Dios me mandó. Leída, nada más, Dios mío. Hay una mujer que va a salir corriendo aquí. Si hay alguien que está al lado tuyo, dile: quítate que me voy a prender. Dios te va a levantar hoy. Oye. La baba shataraba. Yo me di cuenta porque David Brainerd, habían ido 5 misioneros. El primer misionero no le hicieron nada, lo mataron. El segundo misionero fue más fácil, no le hicieron nada, lo quemaron. El tercer misionero se lo comieron. El cuarto misionero, por favor, si hay alguien que tú ves que no tiene fe, dile: por favor, despégate del lado mío. Dile: despégate, por favor, échate a un lado. El que tiene sombrilla, dile: ay, quítate la sombrilla. La gente de fe, ya no va a llover. Va a llover después que termine de predicar. Va a llover. Le vemos sotorobosatara, mamá. ¿Dónde está la gente de fe aquí hoy? ¿Dónde está la gente de fe? El cuarto misionero no lo mataron. Dice que lo picaron. Se acercaron los amigos y le dijeron: David Biel, te van a matar en Sosúa. David Biel, cuidado. Pero Brainerd se encontró con un hombre que se llamaba. Ay, yo esta palabra no la voy a decir. No. Me voy para mi casa, mami, vámonos. La digo, hijo. Brainerd
se encontró con un hombre que le llamaban Lewis. Y cuando él va donde Lewis, se dice: Lewis, como hizo David conmigo, me tibial, me quieren matar en Sosúa. Lewis le dijo: tú no dices que tú tienes un Dios que revela la palabra. Ponte arriba de la espada, ponte en medio del problema. Si él te libra, te mandó Jehová. A alguien está aquí hoy. Yo vine a declarar que esa enfermedad no te mata, esa crisis no te mata. Viene el poder de Dios meterse sobre tu casa, viene el poder de Dios meterse sobre tu familia. Agarra esa mujer que la gloria de Dios la tocó. Hay alguien que Dios lo va a levantar. El diablo cree que te va a detener, pero apenas comienza. Deja que esa mujer se goce ahí. Lewis, David, tal vez David creía que lo iban a decir: no vaya. Y luego los que le dicen: no, métete en el medio, métete en el fuego, métete en la piedra. Por eso es, quiero dar 4 consejos cuando esté en prueba. 1, no te salgas de donde Dios te mete. Porque si Dios te metió en una prueba, ya Dios le ordenó a los demonios que te suelten. Cuando esté en prueba grande, no consulte a gente que no sea loco en la presencia de Dios. Consúltale a un profeta más loco que tú, a una mujer que busca a Dios más que tú, a un joven que... Yo vine hoy a declararle a alguien: la gloria de Dios se te va a meter por dentro. Si hay una mujer al lado tuyo, dile: pelea, levántate. No salga de tu familia, no salga de tu casa, no salga de tu tierra. Lo quiere, lo cause. Dios mío, se metió la gloria de Dios aquí hoy. Nadie te va a matar, nadie te va a destruir. Hoy es el día de manifestación. David se levantó y dijo: Lewis, ¿qué tengo que hacer? Ponte en el medio del problema. La tercera cosa que quiero enseñarte, deja tu mano arriba, por favor. Nunca comparta la visión con gente cobardes. Los cobardes no lo quieren ni el cielo ni el infierno. Ni el diablo quiere los cobardes. Yo sé lo que es estar en medio de la muerte. Dice el historiador que David se fue a orar. Aquí está el secreto. Este hombre no se fue a comer yuca, arroz, pipián. En el nombre de Jesús, hay gente que van a rebajar de 10, 15 y 20 libras este día. Al que está al lado tuyo, dile: prepárate que va a rebajar. Oh, al que está a tu lado, dile: va a rebajar. Leia, anda man, shendro bosota rapaba. Oh, esa mujer que tiene la mano arriba, veo la gloria de Dios sobre ella, fuego sobre ella, en el nombre de Jesús. La gloria de Dios está sobre ti, mujer. La gloria de Dios está sobre ti. Si alguien está cohibiendo, dile: dame espacio, que voy a adorar a Dios con libertad. Te voy a decir algo. Este hombre dijo: yo lo voy a hacer. Pero hay algo que a mí me motivó. Hay algo que a mí me motivó. ¿El qué? Te voy a decir el qué. Que él fue donde Lewis: hijo, como fuiste donde mí. Y le dice: Lewis, quiero que le diga a mi familia, por si no regreso. Por eso es que tiene que hablar con gente de fe. Y Lewis le dice: vete, que yo voy a comenzar a preparar la comida. Lo que Lewis le estaba diciendo: tú vas a ir, vas a ganar y vas a regresar.
Yo vine a declarar sobre este lugar que no importa lo que el diablo ha levantado contra tu casa, el diablo quedará destruido, los enemigos quedarán destruidos. Ponle la mano al que está a tu lado, dile: viene el milagro, dile: viene el milagro. Toma de la mano a alguien, dile: viene el milagro, viene el milagro, viene el milagro. Dios lo va a hacer contigo. ¿Dónde está el problema? Déjalo en el suelo, déjalo ahí. Veía. ¿Dónde está el problema? ¿Tú sabes dónde está el problema? Es que hay gente que ellos están en el medio, pero están oscuros. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque el único que se atrevió a estar al lado de David, ¿sabe quién fue? Lewi. ¿Quién la quiere? Alza tu mano. Por cuanto la pediste. Yo dije: ¿y quién es que está invocando tanto de lo que tengo acá? Dauchetro vosotros. Padre, llénala hasta la coronilla. Llénala por dentro, por fuera. Restaura su vida, su cuerpo. Restaura su útero. Restaura todo su ser. Restaura su familia, su casa. En el nombre. Alguien tiene que adorar a Dios. Levanta tu mano donde quiera que esté. Alza tu mano. Alza tu mano, hijo. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. La baba. Shendromo sotarama. Yo siento que hay gente que van a salir corriendo. Los que están en la puerta allá atrás, prepárense. Hay personas que van a salir corriendo. Veo tumores, vomitando tumores. Yo veo personas vomitando fibromas. Yo veo demonios saliendo de cuerpo. Porque hay espíritus de enfermedad que estaban en los cuerpos, pero van para afuera. ¿Por qué David regresó donde Lewi? Yo quiero dejarle para que entiendan Efesios 5. Porque lo que es luz y lo que es realidad se revela. No, espérate. Los hebreos dicen: no siga la oscuridad aunque tenga la verdad. Yo voy a hablarle a alguien aquí. Hay gente que te dice la verdad, pero está en oscuro. Pero nosotros, los malos, bueno, decimos: haz lo que dice, pero no practica lo que hace. Los hebreos, los hebreos dicen: si lo que es malo, aunque lo que diga es bueno, ten cuidado con lo que dice. Pastor, ¿por qué? Porque cuando tú eres malo, tú dices la verdad, pero guarda lo que te daña. Guarda lo que te confronta. Esconde lo que tú sabes que te corta. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por cuanto pediste, escuché cuando dijiste: si eres profeta de Dios, que me llame desde aquí. Así te dice el Señor. Póngase cerca de él, porque este tipo, tráiganlo corriendo, tráiganlo. Por cuanto pediste y has creído en lo que Dios te quiere decir, es el tiempo profético. Alza tu mano, alza tu mano. Le dijiste al Padre: Señor, si es profeta, dile que me llame desde aquí. Hace 2 días exactamente, puedo verlo, 2 días, 2 horas, 16 minutos. Le dijiste: Padre, háblame, rómpeme, porque yo necesito que tú me conectes con todo lo que yo era y con todo lo que yo soy. Y hoy te digo: todo lo que el diablo levantó para destruir tu ministerio, para destruir tu nombre, a partir de hoy, toda oscuridad sale fuera y la luz. Alguien adore a Dios, por favor. Alguien adore. Levanta tu mano, adora a Dios hoy. La historia dice que él fue a los Pieles Rojas y se lo ganó todos. Pero aquí está el secreto profético del verso. Pastor, ¿cuál? Atención, mucha atención, atención. Los hebreos decían 4 cosas.
Y ellos decían: uno, lo único que está escondida es lo que no es. No, espérate. Cuando yo me enamoré de mi esposa, lo hice público, porque es un amor verdadero. Pero cuando alguien te enamora a escondida, es un amor falso. Todos los que tienen amor escondido, levante la mano. Alguien que esté cerca tuyo, dile: eso es para ti, no te hagas loco. Tranquila, doña. Segundo, está aquí todavía. Segundo, la segunda cosa que ellos decían: la oscuridad no sale porque se prende, porque te ponga en la luz, sino porque la luz te resplandezca por dentro. Hay personas que tú lo ves que se están moviendo aquí, pero por dentro están oscuros. Porque lo oscuro planifica oscuramente. Todo lo que hace es con segundo sentido. Pero la gente clara, la gente que tiene la revelación de la luz del Padre, aquellos que saben que lo que son, son, no porque tú lo digas, sino porque ellos lo son. No importa que el diablo lo ataque, no importa que el diablo lo persiga, no importa que los demonios traten de dañarlo. Al que está cerca tuyo, dile: nada me daña. Tercero, ellos decían: no puedes salir de la oscuridad si no te conectas con alguien que esté en la luz. Por eso es, perdóneme, Emma, no me perdone nada. Por eso es que hay gente que yo nunca puedo creer en ellos. Porque mientras tú sigas conectado a lo que tú hacías, no has salido de eso. Todavía tú sigues conectado a la pornografía. Todavía tú sigues conectado a la mentira, a la lascivia. Todavía tú sigues conectado al engaño, al robo, al hurto. Todavía tú sigues conectado a la planificación insulada. Todavía tú sigues conectado a la destrucción. Pero hoy yo vengo a levantar en el nombre de Jesús una generación que va a decir: diablo, no me voy a contaminar, no me voy a ensuciar. Diablo, estoy limpio para Dios. Hay alguien que está listo. Al que está cerca tuyo, dile: estoy limpio. ¿Sabe por qué decían ellos eso? Ellos decían: porque si tú no puedes salir, el que está conectado contigo te saca. Por último, ellos concluían con esta frase: la enfermedad no existe. Lo que existe es ausencia de la luz revelada. Espérate. Donde está Dios hay libertad. Ahora, hay una diferencia en que Dios esté en... Dios mío, me están mirando alguna gente. En que Dios esté en tu vida y en que Dios se manifieste en tu cuerpo. Y si Dios se manifiesta en tu cuerpo, todo lo que es enfermedad, tú no tendrás que reprender enfermedad, porque sobre ti se manifiesta salud. La traducción lo que habla es de salud. Y donde hay salud, no hay enfermedad. Los griegos dicen, todo el que tiene una voz profética aquí, levante su mano. Los griegos dicen: la palabra revelada no te puede cambiar hasta que no sale de un corazón cambiado. No, alguien debió tomar eso.
que te van a dar la palabra y tú vas a seguir siendo el mismo. No, no lo voy a decir. Segundo, las mujeres que están aquí, levanten la mano. Las mujeres obedientes, las mujeres de fe. Las que no son de fe, dejen la mano abajo. La chapeadora, dejen la mano abajo. Aleluya. Mire, ve si hay alguien que tiene la mano abajo. Si tiene la mano abajo, es chapeadora. Los griegos decían: los niños, oye. Los niños no nacen en la oscuridad. Se forman en la revelación de la luz. Escúchame. Cuando el esperma hace contacto con el óvulo, los científicos se dieron cuenta que antes de formarse ese niño, hay una luz que irradia. Todo lo que Dios hace es bajo el parámetro de la luz. Todo lo que Satanás hace es bajo el parámetro de la oscuridad. Por eso es que todo el que quiere estar escondido no crea, aunque quiere que tú creas. Porque todo lo de Dios es claro, evidente y visto por todo el mundo. Pastor, ¿qué estás diciendo? Esto último, y me voy, ya me quiero ir. Ya, no, yo no quiero estar con ustedes, yo quiero estar con mi mujer. ¿Ustedes creen que me van a gastar a mí? Es con mi mujer y mi muchacho que quiero estar. Después me muero y mi mujer se queda y está buena. Oye, déjenme predicar, que ustedes no quieren que yo predique. Oye esto. Los griegos entonces dicen: nunca, dándole un consejo al profeta, al rabino, nunca le envíe la palabra de luz a alguien que no quiere salir de la oscuridad. Oye, no, ahí no es lo duro. El salir de la oscuridad no implica que siga practicando, sino que hay personas que saben que lo que están haciendo está malo, pero ellos se sienten cómodos. Y como se sienten cómodos, el profeta viene y le suelta la palabra. Dicen los griegos: palabra buena en tierra incierta. Recuerda que el que esté en la oscuridad no existe. Tú no puedes pelear con algo que no existe. Pastor, ¿cuál es la palabra? Esta es la palabra. Los griegos dijeron: ¿y por qué a nosotros es que nos disparan? Y un rabino se levantó y le dijo: no te disparan a ti, es que el que está en la oscuridad dispara hacia la luz que le alumbra. A alguien tiene que entender eso aquí. Te están disparando porque tú estás en la luz y ellos están en la oscuridad. Pero yo vine a declarar en el nombre de Jesús que el poder de Dios te va a cuidar de todo dardo, de toda flecha, de toda enfermedad. Levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano. Pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre lo entendió. Y cuando él se trancó a orar, él hizo solamente dos oraciones. Voy a orar. Él dijo: Padre, permíteme transferirle la luz revelada a los que quieren salir de la oscuridad. Mira, hijo. Hay personas que uno lucha con ellos, como pastores, como líderes, como predicadores. Ellos no quieren salir. David Brainerd se dio cuenta que luchó con muchas tribus que no querían salir. Pero él observó que la tribu de los pieles rojas era la peor, pero querían salir. No sé si me están entendiendo.
¿Cuál es mi consejo? Hay gente mala que no salen porque no encuentra un bueno que se meta y lo saque. Hay gente que quieren salir pero no encuentran cómo salir. Pastor, ¿por qué usted lo dice? Porque yo lo he hecho. Yo me metí a un lugar donde estaban vendiendo droga. Un muchacho extraordinario que hoy es pastor, es predicador. Se llama Carmelo. Y Carmelo nadie lo quería en el barrio. Nadie quería saber de él en la fuente. Y yo digo, ese tipo tiene algo especial. Porque cuando Carmelo venía endrogado, me decía: varón, ora por mí, varón. Nunca me decía algo. Yo decía: pero ¿cómo es que este tipo siempre quiere oración aunque esté endrogado? Ellos están vendiendo droga en un día, un lugar. Y yo oí al Espíritu de Dios que me dijo: busca a Carmelo. Hay alguien que tú vas a tener que sacarlo de la maldad. Hay alguien que tú vas a tener que sacarlo del letardo. Hay alguien que tú vas a tener que sacarlo de la enfermedad. Porque quiere salir pero no puede. Pero yo quiero que tú sepas, Dios te ha dado a ti la autoridad para que los demonios que lo persiguen a él, a ti no te hagan daño. A ti no. Por favor, ¿hay alguien que vino a adorar a Dios aquí hoy? Cuando yo llegué, Carmelo estaba comprando droga. Ahí estaban los que estaban vendiendo droga. Ahí estaban los demás muchachos. Y ellos me preguntaron: pastor, ¿qué usted hace aquí? Y le digo: hijo, vine a llevarme a Carmelo. Y me dice: usted no sabe que es el que no compra. Tranquilo, hijo, que lo que traigo encima no es solamente para Carmelo, es para ti también. Le digo: levanten la mano. Ellos dicen: pastor, pero usted va a orar por nosotros. Nosotros estamos vendiendo droga. Le digo: no. Yo no vine a ver tu droga. Yo vine a ver tu corazón. Yo vine a ver que hay un Dios todopoderoso que puede restaurarte. Yo vine a declararte a ti hoy que tú vas a salir a manifestar la gloria de Dios. Cuando levantaron las manos, aquel muchacho llamado Carmelo comenzó a llorar y me dice: pastor, ¿qué es lo que me está pasando? Le digo: Carmelo, prepárate, que hoy te van a dar la sobredosis más grande que te han dado en tu vida. ¿Y qué es esa, pastor? ¿Qué es esa? Prepárate, va a sentir un fuego en tu pecho. Y le digo a alguien, porque no voy con servidor, ando yo solo, y digo: ahora sí, toda esta gente se van a caer y nadie lo va a agarrar. Espíritu Santo, fuego. Deus chatara. ¿Tú sabes qué? Yo comprendí algo. Cuando tú quieres salir de la maldad, el poquito empujón que te den, tú sales. Carmelo comenzó a llorar, cayó en el piso. El que le estaba vendiendo la droga cayó en el piso. Los que estaban ahí dijeron: usted es un hombre loco. Usted no sabe que lo pueden matar. Digo: tú no puedes matar a uno que se murió. Le digo: ¿tú quieres lo que yo tengo? Me dice: venga, vamos a ver si es verdad que eso que usted tiene, porque eso es ellos, porque ellos creen en eso, yo no creo en nada. Y le digo: Espíritu Santo, al que está al lado tuyo, dile: te voy a tirar lo que tengo arriba, por favor, dile. Ya casi estoy orando. ¿Por qué te digo eso? Porque David Brainer, cuando estaba frente a todos los pieles rojas, le preguntaron: ¿qué tú vas a hacer? Y él dijo: no, tranquilo, yo no voy a hacer nada. Es que me pusieron algo arriba que se lo tengo que soltar. Yo dije: por favor, dile a alguien, te voy a soltar algo que yo tengo encima, lo tengo arriba. Vine con un bulto y ese bulto tiene tu nombre. Vine con una carga de gloria y esa gloria tiene tu nombre. Prepárate que esa gloria te va a agarrar. Te dije que te va a agarrar. Esa gloria te va a agarrar. Se van a activar los profetas. Se van a activar los evangelistas. Agarra esa mujer allá arriba. Agárrala. Leila, vamos. Dios mío, cuidado que se puede caer. La gloria de Dios la agarró. Hay alguien. Te va a agarrar. Te va a agarrar esa gloria. Te va a agarrar esa gloria. Le baba, shanara, baba, shanara. ¿Sabe? Y le digo: hijo, porque yo estoy asustado. Uno, tú sabes, como dijiste ahorita, uno se pone. Yo digo: ¿y ahora? Y el tipo se para frente a mí y me dice: esos fueron ellos, porque ellos creen. Porque ellos creen en eso que usted dice. Y yo digo: pues está bien, déjame virarme. Y yo preparé un kamahemaha.
Ay, Dios mío, si me escuchan los religiosos, a ver si se volvió loco. Y agarré mi toalla y comencé a hablarle a la toalla. Cuando le caiga encima, Espíritu Santo, métetele por dentro. Que él sienta que tiene hormiga, que él sienta que le están picando las abejas, que él sienta que el fuego lo está consumiendo. Pero yo estoy mirando, Dios mío, ¿quién va a agarrar a este tipo? Porque este tipo va a salir corriendo. Al que está al lado tuyo, dile, prepárate que tú vas a salir corriendo también. Porque la gloria que Dios te puso encima es más fuerte que la persecución que viene contra ti. Hijo, 12 de la noche. Y cuando me viro y le digo, ¿tú quieres esto? Le digo, Padre, ahora lo que recibió Carmelo y el otro que está ahí, pero en él más fuerte, en él que sea más poderoso. Está listo. ¿Tú quieres el milagro? ¿Tú quieres el milagro? ¿Tú lo quieres? Él lo quiere, pero tú no lo procuras. El milagro tú no puedes. Quédate ahí. Hay gente que lo quieren, pero ellos lo quieren en su método. No. Así no se recibe milagro. Él estaba ahí mirando. Yo me imagino a David Blainer diciendo, ¿cómo le voy a entrar a los pieles rojas? Porque Dios le había dicho, te puse una carga encima para ellos. Yo quiero que ustedes sepan, cuando el Hijo me dijo de este evento, yo sentí que el Espíritu Santo me puso una carga encima para Sosúa. Lo que va a pasar en Sosúa a partir de esta fecha será la historia de Sosúa, será la historia de los predicadores más poderosos de República. La mamá siendo hermoso, yo siento un levantamiento profético. Mujeres poderosas, mujeres profetas, niños profetas. Se va a levantar una generación de gente de fe. En Aba. Alguien está listo para algo poderoso. Alguien está listo para algo poderoso. Recibe fuego. Mira este niño, fuego, 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 fuego. Si Dios lo hace con los niños, también lo va a hacer con las mujeres, lo va a hacer con los jóvenes, lo va a hacer. Tómalo, fuego. Dios mío, se metió la carga que tiene. Prepárate para que la suelte. Prepárate. Agárrala. Oh. 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 Tú piensas, Lighthouse. Tú piensas que te tienen olvidado, pero tú no sabes que hay una carga. Esa carga es para ti. A partir de hoy te va a volver eléctrico. La electricidad del cielo se te va a pegar. De lo que tengo. Cae sobre ti lo que tengo en el fluir del Espíritu. Tómalo. Fuego. Fuego, Leo Shauta, papá. Fuego del Espíritu de Dios. Toma fuego. Recibe fuego. Hay alguien que Dios le va a traer una carga. Este hombre vino con una carga de Dios. Este hombre vino con una carga. ¿Alguien está listo para recibirla? Movimientos nuevos. Movimientos favorables. Dios te ha conectado a una fuente, como lo es este hombre, para que sepa que las cosas que se hacen en claridad. Y esas claridades son las que te van a dar la dimensión que tú necesitas. Aquellos que quisieron cerrar y aquellos que te dijeron no será, ellos van a ver, porque los próximos 45 días, tiempo de transformación. Alguien está listo, por favor, aquí hoy. Alguien está listo para algo poderoso. Alguien está listo. Levanta tu mano donde quiera que esté. Los que están de este lado, alza su mano. Dios lo va a hacer contigo. Aquel muchacho, hijo, está listo. Aquel muchacho que estaba ahí diciendo, yo quiero que caiga. Tú sabes que yo descubrí, mientras mayor es, no sé si esta palabra la puedo decir. No veo gente de fe aquí. Voy a decirlo de este lado. Mientras mayor es tu reto, mayor será la gloria que va a salir.
vivido eso tres veces. Una vez lo viví en Ecuador, donde vi a una mujer que Dios la levantó unos centímetros. La segunda vez lo viví en mi monte de oración, una gloria que cayó sobre mí. Y esa vez, cuando yo voy a soplarle al hombre, yo escuché un silbido apacible. Un silbido apacible que me soplaba: déjame a mí, déjame a mí. Y yo me quedo con la mano así a soplarle al muchacho. Y de repente el muchacho comienza a vibrar, hijo, y se levantó como dos pies. Cuando se ve él encima, él me dice: no aguanto. Y le digo: esa es la carga que tengo para ti. Al que está cerca tuyo, dile: te van a tirar una carga encima. Es una carga de milagro. Está lista. Está lista. Está lista. Está listo. Está listo. Es una carga de milagro, de manifestación. Alza tu mano. Alza tu mano donde quiera que esté. Todo tipo de enfermedad, hijo, prepárate, que esa carga tiene que soltarla, tiene que soltarla. Todo tipo de enfermedad, que te prepares, porque es una gloria especial. No voy a declarar la palabra tanto. Solamente voy a mover mi mano y a soplar. Voy a mover mi mano y a soplar, porque yo sé que el milagro ya está sobre ti. Solamente créelo. Solamente créelo. Solamente créelo. Muchacha, tú que estás allá arriba, solamente créelo. Los tumores van a salir. Hay demonios. Prepárate, que hay gente que van a vomitar tumores, van a vomitar fibroma. Cuando cuente tres, vas a sentir fuego en el estómago, fuego en tu cuerpo, fuego en tu pierna. Los huesos cortos van a crecer. Aquellos que tenían problemas en los pulmones se sanan, se van a restaurar las vidas. Hay alguien que Dios lo va a sanar, se va. En el nombre de Jesús, cuento tres. Padre, en el nombre del Señor, todo tipo de enfermedad, lo ordeno en el nombre de Jesús que salga fuera de los cuerpos. Todo tipo de molestia, todo tipo de persecución, dardos contrarios, brujerías, hechicerías, se van de los cuerpos ahora. Problemas serios en la espalda. Hay un útero que Dios le está sanando ahora. Oí la palabra útero. Hay un útero que Dios le está sanando. Hay un útero, prepa, míralo ahí atrás. Dios está sanando un útero. Hay un útero que Dios le está sanando. Dios le está sanando. Hay alguien que Dios, L1, la columna vertebral, Dios le está sanando. El L2 va a caer, va a caer, va a caer. Esa es la señal. Va a caer el de la columna, va a caer. Lo estoy, míralo ahí, míralo ahí. Va a caer la columna vertebral. L2, L3, L4, cayó ahí atrás. L5, se va toda infección. Se va hernia discales, se va en las hernias discales, se va en las hernias discales. Hay alguien que Dios le está sanando ahora. Se va, David, atento ahí, se va. Todo demonio, se va. Todo demonio de enfermedad, todo demonio de crisis, se va. Diablo, sal, sal, suelta, suelta la vida, se va. Toda enfermedad se va. Hay alguien que Dios le está destapando el oído. Oído izquierdo se destapa, oído derecho se destapa, se va. Todo problema de páncreas, el páncreas se sana el páncreas, se va. La salmonelosis, toda enfermedad de las vías urinarias. Las vías urinarias están siendo sanas. Quiste en los senos. Se ve el cáncer. Se ve el papiloma humano. Hay dos mujeres que estaban asustadas por una bola que tiene en el seno izquierdo y otra en el seno derecho. Se va la bola. Se va. Se fue. Dios mío, se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue la bola. Mira, se fue. Te dije, se fue. 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 En que vino problema de calcio, los calcios en los huesos, problema en los huesos, en el nombre de Jesús, se va ahora, hijo. La carga que tiene, suéltala, suéltala, tómala, hijo, tómalo, tómalo, lau, leva machatara, tómalo, la quiere, toma, mujer, recibe salud, recibe tu hijo. Míralo ahí, está hecho, tómalo, agárrala, shay, le va a usar a mamá, toma, toma fuego, toma profeta, toma ungido. Dios mío, gente de fe, gente. Ungido de Dios, toma, toma para ungido. Le ve y le bebe, shay, la baba, se va, es el día tuyo, toma, toma,
Es el día tuyo por dar tanto. Toma tu milagro. Está hecho. Agárrala, agárrala. Toma. Hay una mujer que está lista para irse de su casa. Está aquí. Son dos matrimonios que se quieren destruir. Dios mío, antes de llamar a los que Dios sanó, está aquí. El diablo te está diciendo que firme el divorcio. Y Dios te dice, yo puedo restaurarlo todo. Cuando cuente tres, ven corriendo, que está aquí. Hoy es el día de tu restauración. Mira, 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 gánala, fuego. Uno, dos, tres. Fuego del Espíritu Santo. Fuego. Eres tú uno. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que quieren, el diablo no va. No, 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 no. No se rompe. Falta una. Dios me habló de dos. Dios me habló de dos. Dios me habló de dos. Hay otra mujer. Dios me habló de dos. Dios me habló de dos. Dios me habló. Dios me habló de dos. Casi quería salir. Estaba preparando la maleta. Falta una, falta una. Agárrela, que está por ahí. Agárrela, tráela, tráela, tráela. Diablo, tú no vas a desbaratar ese matrimonio. Tú no vas a desbaratar esa casa. Toma fuego, fuego. Toma fuego, toma fuego. Fuego del Espíritu Santo. Fuego sobre su vida. Fuego sobre su vida. Alguien adore a Dios, por favor, aquí hoy. Alguien adora a Dios aquí. David. La baba, shanda, baba. Hija, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. ¿Dónde está la otra señora? Escúchame. Tu esposo está aquí. ¿Cómo él se llama? Omar. Omar. Varón, escúchame. Bota el chicle, bota el chicle. Bota el chicle. Cuando esté con un profeta de Dios, bota el chicle de una vez. Míreme. Tranquila. Hey, toma. Fuego de Dios sobre ella. Dau de Boshetarapapa. Ya esa no se divorcia. Agárrala ahí. Hoy es el día de restaurarlo todo. Hija, hoy es el día de perdonar. Hijo, vamos, póngase de frente, póngase de frente, póngase de frente. No, no, suéltala, suéltala, suéltala. Suéltala. Dile, mami. Dile, 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 mami. Mami, perdóname. Yo no lo voy a volver a hacer. Yo te lo prometo. No te puedo perdonar. No te voy a hablar más. No te voy a maltratar. Y te voy a ahorrar. Yo nunca me he tratado a mi esposa. Tú sabes que te amo. Yo la amo también. En estos momentos van a pasar. Hija, quiero que tú le digas. Tú sabes que yo he estado contigo porque te amo. A partir de hoy. A partir de hoy. Yo voy a hacerte la vida más fácil. Yo voy a hacerte la vida más fácil. Te perdono. Te perdono. Y tú también perdóname. Tú también perdóname. Dale un beso y pídele perdón. Dale un beso a tu esposa, varón. Alguien déle un grito de júbilo. Alguien adore a Dios aquí, por favor. Aquí nadie. Mira, se va a arreglar todo. ¿Y tu esposo dónde está? ¿No está aquí? Dios arregla todo. Agárrala. Todos los que fueron sanos, levante la mano. Todos los que fueron sanos, levante la mano. Yo le dije que cuando termine de predicar que iba a llover.
Ven, corre. Uno, dos, tres. Los que fueron sanos, vengan corriendo aquí. Los que fueron sanos, vengan corriendo aquí. Tenía. Espérate. Tres hernias. Tenía. En la columna. Deviación en la columna. No me podía bajar. No podía saltar. No podía brincar. No podía doblarme. No podía enderezarme. No podía hacer nada. Alguien adora a Dios, por favor. Se fueron las tres hernias. Se fue. Doctor. Doctor, chequéala. Chequéala. Alguien adore a Dios, por favor. Estamos haciendo el chequeo. Nítida, está nítida. Alguien aplaude al Señor. Se fueron las tres hernias. Se fueron. Hijo, Dios te sanó. ¿Qué tenía? Tenía la columna, me dolía hace como 2 semanas y no podía estar parado mucho. Tenía 2 semanas con la columna que te dolía y no podía estar parado. ¿Y qué pasó? Te comenzó ahora de una vez. Se fue. Ahora quiere el Espíritu Santo. Levanta las dos manos. Ahora llénalo. ¡Fuego! ¡Fuego de Dios, hombre! Alguien adore a Dios. ¿Qué pasó? Yo tenía muchas bolitas en ese lado. ¿Tenía bolitas en ese lado? Sí, yo me acostaba y me sentía muchas bolitas. ¿Y no la siente? No está ahí. Se fue. Alguien aplaude al Rey de Reyes. Está hecho. Está hecho. Tienen que estar atentos. Al que le pongo la mano, la gloria de Dios les cayó. Hija, Dios te sanó. Todo el que está aquí que no es cristiano, levante la mano. Todo el que está aquí que no es cristiano, levante la mano. Quédese ahí mismo. No pase. Solamente levante la mano. Todo el que no es cristiano, solamente levante la mano. Son demasiados milagros, ustedes los cuenten en su casa. Padre, bendícelo. Wow. Ven acá, hijo. Ven acá. Ven acá. Mírame. Tú no eres dichoso. Dios te tiene bajo protección. ¿Puedo decir lo que pasó en enero? No todo, solamente una parte. ¿Puedo decirlo? Una parte. En enero tú debías morir y no te mataron. Ese tiroteo no te dio una bala. Febrero, no voy a dar la fecha, tampoco te dio la bala. Mataron a los otros dos. En marzo, lo que Dios hizo contigo en marzo, tú eres un milagro total. Tú eres un milagro andante. En el accidente se mató el otro. Tú viviste. Dios te tiene bajo protección. Por esa razón es que tú a veces estás acostado y sientes que alguien, tú has sentido, ¿verdad?, que alguien te mueve la cama. ¿Tú sabes por qué? Dios, hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está clamando por ti. Pero yo escucho la palabra reconciliación. Porque tú eras cristiano. Tú eras cristiano, porque escuché la palabra reconciliación. Tú eras cristiano, ¿verdad? Tú eres un evangelista. La unción que tengo te va a regresar de nuevo. Voy a transferirte esa unción. Levanta tu mano, hijo. Levanta la otra mano, levanta la otra mano. Esa unción va a regresar. De lo que tengo te doy. No solamente te convierte, sino que esa gloria regresa de nuevo. La muerte va a correr de ti. La muerte no te va a tocar. La gloria va a fluir sobre tu vida. Prepárate. La gloria. Uno, dos, fuego. ¡Sí! ¡La vamos, Sandorobo! Alguien aplauda al Rey de Reyes, por favor. A partir de hoy, cuando cuente tres, todo el que no es cristiano va a pasar al lado de este joven. Uno, dos, tres, pase corriendo. Pase corriendo, pase corriendo. Hijo, ven, corre. Ven, corre, ven, corre, ven, corre. Oh, Dios mío. Oh, pronto vamos a tener 3 días de milagro en la iglesia del Hijo David Biel. 3 días de milagro ya. 3 días de milagro. Corre. Tú también. ¿Quién más? ¿Quién más? Venga, todo el que no sea cristiano, venga corriendo. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Alza su mano, alza su mano. Hija, ten paz. Dios lo va a hacer. Padre, gracias.
Gracias por este día. Tiempo de manifestación, de gloria, de fe. Porque tú sanaste a estos jóvenes, los liberaste, los restauraste. A partir de hoy, tu gracia y tu favor irá con ellos. Y tú lo vas a cuidar donde quiera que vaya. A partir de hoy, repitan conmigo: Señor Jesús, hoy yo renuncio a mi vida pasada y acepto tu vida, tu amor. A partir de hoy, renuncio al pecado y declaro que tú eres mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Quédense en la mano así. Prepárense para que reciban una descarga de gloria. Esa descarga de gloria es la señal de su libertad. Espíritu Santo, ahora yo reprendo toda violación, reprendo todo maltrato, reprendo todo espíritu antagónico de muerte. Cuento tres, uno, dos, la que tiene el vestido azul, fuera, fuera, libre en el nombre de Jesús, libre, 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 en el nombre de Jesús. Lo bendigo en el nombre del Señor.